Muy buenas a todos, soy Juan6 y hoy vamos a hablar de las 5 últimas camisetas visitantes del Real Madrid. Antes de ello, hombre, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita que es muy importante. Ponme en comentarios qué más equipos quieres ver. Por aquí en la tarjetita te voy a dejar las 10 últimas locales y ahora sí que sí, comenzamos. Y comenzamos hablando de la camiseta de la temporada 2016-2017. Una camiseta que la verdad es que no está nada mal, ya sabéis que a mí el negro me gusta bastante, es de mis colores favoritos. Me gusta también que la Adidas vaya en blanco, el Fly Emirates, el escudo del Real Madrid monocromático. Y para que la camiseta no se quede aburrida, me gustan esas mangas que juegan con el gris, que juegan también con una especie de diana, ¿no? En la parte justo de la hombrera donde acaba el hombro. Hay como un círculo, ¿no? O sea, es algo distinto, es algo que mola. Como digo, me gusta mucho ese color. También lo vemos en las tres rayas de Adidas que hay en los costados. El cuello en pico también está bastante, bastante bien. Es cierto que la camiseta se queda un pelín simple porque no vemos ningún patrón, pero aún así me parece una camiseta muy, muy interesante. Creo que es una decisión muy acertada por parte de Adidas. Jugar con el negro, jugar con el blanco también en el escudo monocromático. Y es verdad que es uno de los colores que más solemos ver en las camisetas visitantes del Real Madrid. Pero ya sabéis que a mí el negro me flipa. Es uno de mis colores favoritos y por eso yo, evidentemente, estoy muy, muy contento con esta decisión de que se apueste por el negro. Creo que se debería apostar más, que siempre el negro como visitante por lo menos, y luego ya que las alternativas que jueguen y que hagan todo lo que quieran. Vámonos ahora a la temporada 17-18, que evidentemente me flipa todavía más. Esta camiseta yo la tengo, de hecho yo la tengo de Marco Asensio y por eso os la quería dejar aquí. De hecho, la tarjetita ahora os voy a dejar todas mis camisetas del Real Madrid y es una camiseta que creo que la metí, de hecho, en las mejores del Madrid en el siglo XXI. Una camiseta en negro que me flipa con un gran color secundario como es ese azul cian, que está bastante, bastante potente. Es cierto que para mí la policía también debería haber ido en ese color. Queda muy, muy bien también en pretinas. El cuello quizás se queda un pelín simple, pero fijaos, las tres rayas, el Adidas, el escudo monocromático del Madrid, es una combinación que queda muy, muy bien. De verdad que me flipa. Además, yo la tengo, como digo, con Asensio, que también mola bastante apostar por los jóvenes, encima español. Así que bueno, esta camiseta es que yo creo que entraría dentro de mis 20 mejores camisetas de todas las que tengo, así que evidentemente me flipa, me encanta. Es una camiseta que desde siempre me ha gustado y por eso, bueno, pues yo creo que de todas las que vamos a ver hoy es la que más me gusta, aunque como digo, está viendo camisetones. Vámonos ahora a la temporada 18-19, que es la camiseta que yo llevo puesta ahora. Ahora os dejo la review en la tarjetita, yo la tengo en player version. Y bueno, esta camiseta es cierto que dentro de lo que cabe, sí, es negra, tiene detalles en grises que mola, pero a mí se me queda muy simple, sobre todo en comparación con las dos últimas que hemos visto. De hecho, se parece mucho a la de la 16-17, jugando con ese negro grisáceo como principal, también con otro gris como secundario, un gris que vemos en el cuello, que vemos también en las pretinas, que vemos también en las tres rayas de Adidas, y luego el blanco, bueno, lo vemos en la Adidas, en el escudo monocromático y en el Fly Emirates. Es cierto que de nuevo se queda muy sosa esta camiseta. No está nada mal, porque el negro es un color muy bueno, muy bonito, es un color bastante, bastante señorial, que al Real Madrid le queda muy bien, pero claro, se queda un poquito soso, ¿no? Y ya para camisetas sosas pues tenemos las locales, que suelen ser siempre blancas, entonces yo siempre las visitantes, las alternativas, le pido un poquito más al Madrid. Quizá haber apostado por otro color secundario, como ya pasó en la temporada anterior, en la 17-18, hubiese quedado mejor. Esta camiseta es que sería repetirme, ¿no? Se parece un montón a la de la 16-17 y por eso a mí personalmente, pese a que la tengo, tampoco me termina de convencer porque es bastante, bastante básica, pero bueno, como digo, la tarjetita os he dejado el vídeo por si queréis ver la review. Vamos ahora a la 19-20. Esta camiseta ya, a mí personalmente, no me la compré, pero me gusta mucho más que la que llevo puesta ahora. Me gusta un montón ese tono de azul y además con el dorado creo que queda genial. Es cierto que para mí las tres rayas de Adidas, las pretinas, deberían haber ido también en dorado. Igual ya se cargaba demasiado, pero hubiese quedado yo creo que mucho mejor. De hecho, en la parte de abajo de la camiseta a la izquierda hay como una tira en dorado, quizá ahí pues fueron probando. No sé, desde luego queda muy bonito, además con ese patrón que a mí me recuerda también un poco como al espacio, ¿no? Aunque también puede parecer al mar por el tono de azul. Creo que sí que tenía que ver con el espacio, con los galácticos y todo el rollo. Me lo podéis dejar en los comentarios. Luego también tenemos el escudo Adidas, el escudo monocromático del Real Madrid y el Fly Emirates en dorado. Queda brutal, brutal, es que queda muy bien esta combinación. Me arrepiento un poco de no haberme comprado esta camiseta y sinceramente no me la compré porque ya tenía la secundaria de la 17-18 y también tenía la de la 18-19. Si yo no llego a tener ninguna camiseta del Madrid visitante, me la hubiese comprado seguro. Creo que es una camiseta muy, muy interesante, con unos colores que aportan mucho. También tiene historia. La camiseta, aparte de tener unos colores alucinantes, tiene patrón. Y además es que fijaos cómo le queda a Marcelo, fijaos cómo le queda a Kroos. Es que es una camiseta que hasta te la puedes poner por la calle porque es una camiseta muy urbana, muy top. No sé, desde luego que junto a la camiseta de la temporada 17-18, esta yo creo que es la segunda que más me gusta, porque a mí me parece increíble a nivel de combinación de colores, como digo, y a nivel de patrón. Nos vamos ahora a la temporada 20-21, la más reciente de todas.
En este caso sí que vemos un cambio total. Si el Madrid sobre todo había apostado por colores oscuritos, como podía ser el negro, como podía ser por ejemplo ese de azul oscuro que habíamos visto, pues ahora tira por un rosa, que de hecho a mí no me gusta mucho, sobre todo por el tono de rosa, ¿no? De hecho esta camiseta yo ya la comenté en todas las camisetas visitantes de la Liga Santander, que os dejo la tarjetita, y creo que dije lo mismo, ¿no? Es un tono de rosa que a mí no me gusta. A mí el rosa es un color que me gusta. De hecho el Madrid ha vestido camisetas más rosas y que desde mi punto de vista son mejores a lo largo de su historia, pero esta por el tono no me gusta mucho. Luego además se queda muy aburrida, no encontramos ni cuello ni pretinas aprovechadas. Creo que en el color azul oscuro que sí que vemos en el Adidas, en el escudo del Madrid monocromático, en el Flame Rage, hubiese quedado mucho mejor. Pretinas y cuello en ese color hubiese dado algo más. Es verdad que, bueno, tenemos los bastones de Adidas, que en vez de encontrarlos en la hombrera, los encontramos en la parte de los costados, pero se queda muy sosa. Quizá un patrón, no sé cómo lo podían haber hecho, pero algo para que no se quedase aburrida, ya sea cambiando el tono, ya sea jugando más con el secundario, ya sea metiendo un patrón. Desde luego que esta última camiseta del Madrid a mí no me termina de convencer, ni siquiera he pensado en comprármela porque, como digo, se me queda muy sosa. Pero bueno, tú en los comentarios me puedes poner cuál de estas camisetas te ha gustado más, también me puedes poner qué más equipos quieres ver, que yo estaré encantado de leerte. Y hasta aquí este vídeo. Si te ha gustado, es importante que dejes un like, también que te suscribas al canal, que te estoy dejando por aquí la tarjetita. Además puedes consultar el vídeo de las 5 últimas visitantes del FC Barcelona. Muchísimas gracias por estar ahí, activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Adiós!